Desde Coparmex Colima celebramos que el gobierno de Colima, en coordinación con el gobierno de México y por supuesto el puerto de Manzanillo, hayan podido alcanzar que se materialice esta inversión histórica en materia de infraestructura, carretera y por supuesto de acceso al puerto de Manzanillo. Bueno, al final la infraestructura carretera que se está planteando en este proyecto de inversión, pues va a poder garantizar que este tramo carretero sea menos, ahora sí que menos, con menos curvas, menos peligroso y que podamos facilitar un tránsito inclusive mucho más ágil con una infraestructura de 6 carriles. Hoy reconocemos que el tránsito que hay de mano de obra, de personal que va a trabajar o a laborar a Tecomán, a Manzanillo, pues es recurrente. Todos los días, todas las jornadas laborales, pues tienen que transitar y el que puedan pasar sin pagar una caseta más en este tramo, pues va a beneficiar de manera directa los bolsillos de las familias colimenses. Nos va a beneficiar por las dos vías. Vamos a hacer un estado con infraestructura carretera, pues mucho más atractiva a las inversiones de empresas que quieran instalarse, ya que Colima contará con una infraestructura carretera mucho más ágil, mucho más segura. Con este tramo carretero que nos conecte directamente a Jalisco y al centro del país, pues seremos altamente competitivos, seremos la puerta de Asia a México, pero con un tramo carretero pues ágil y seguro.